¿Qué tal, amigos? Buen día. Les voy a mostrar y darles unos tips. Noah Hertz. Hablamos acerca de nuestro mapa. En el mapa podemos ver exactamente todo lo que tiene el juego. Tenemos los cofres, tenemos los desafíos, tenemos también para farmear nuestras habilidades, que son estos cristales los que van a necesitar. Hay cristales de farmeo en todo el mapa. Aquí está el de viento, aquí está el de trueno. Y acá está el de luz. También están los demás, pero hay que ubicarlos primero. Entonces, si yo quiero ir a buscar este cofrecito, pues aquí con darle go ya me lo marca dónde está. Ya sería cuestión de buscarlo. Sé que está acá arriba. Cuestión de buscarlos y abrirlos, obviamente. Esto lo podemos hacer ya que se nos esté acabando nuestro... nuestra fatiga, por así decirlo. Caray, me estoy bugueando aquí, Capex. También podemos hacer los desafíos. Acá está uno, son estos circulitos. Ah, aquí enfrente, aquí está. Ya, pues los desafíos son. Muévete al destino, ok. Pero hay que esquivarlo, supongo. Pero ¿dónde está el... Ok, ya la encontré, tenemos que ir hacia allá. Buena misión. Y miren qué buenas recompensas nos dieron. Además de todo eso, también podemos ver que hay misiones secundarias. Ah, ok, nada más hay que matar estos y ya. Y ahora pues... ¡Motto takaku nareba iina! ¡Kondo attara! ¡Bikkuri saseru yo! Nos va a estar dando quests diferentes cada vez. Bueno. Listo. Vamos a ver a Budian. Y aquí nos da nuestra recompensa. A ver qué tanto nos dieron. White Crystal, 100 Illusion Crystal, 500 diamantes. 500 diamantes, excelente. Y en cada región se puede hacer lo mismo. Por eso es la importancia de estar al pendiente del mapa. Ir descubriendo también las regiones. Todos estos portales nos van a hacer descubrir las demás regiones. Son portales que vamos a visitar y nos van a dar ítems también por hacerlo. Otra de las cosas por explorar el mapa es que nos aumenta el nivel de aventurero y nos van dando recompensas muy buenas. Como estas, mira, ya es algo como quien dice legendario. Tenemos misiones de áreas, encuentros. Aquí está el jefe mundial, que nomás nos deja aplicarse una vez por día. Tenemos también lo que son los PvPs, los diferentes PvP. Y tenemos los dungeons, que son los que utilizan nuestra fatiga diaria. Esta podemos comprar, pero hay que pagar con diamantes. Y eso sería todos los tips del mapa. También tenemos otras recompensas por exploración. Que en el momento es lo que me han dado. Por los Mactrisium, que son los como los challenge, los desafíos que te ponen. Por las fotos que tomas en los lugares que desconoces. Y bueno, hay bastantes recompensas. También están las del nivel. Por ejemplo, si subo el 47 me van a dar esto.
Otra de las cosas muy importantes que considero yo son las tiendas. ¿Qué debemos de comprar en la tienda? Lo que es muy importante sí o sí. Por ejemplo, ahorita es la arena carníval. Son estos. Yo ya no los puedo comprar hasta en 2 días más porque ya los compré todos. Son 30 cada 3 días, creo. Si juntamos 60 de estos Phantom Crystal, 60 nos van a dar un Phantom de nivel súper, súper raro. O sea, es el mejor, el naranja, pues, por así decirlo. Entonces, solo ocupamos comprar 60 y no son tan caros. Los puntos los vas haciendo en las misiones de evento. También lo de comprar es el Soul Pact, que estos te sirven para sincronizarte con tu fantasma. Y hay unas que otras cositas. Por ejemplo, acá también todo lo que es arena PvP puedes ir comprando de estos. Yo voy a comprar estos dos. En la de fantasía también puedes comprarlos. Y al juntar 60, pues ya vas a poder invocar a uno. Yo tengo 52, es decir, me faltan 8 y voy a poder convocar a uno de ellos. Sintetizan y te dan a tu campeón al máximo rango. Esto es random, obviamente, te puede salir cualquiera. De esta manera podemos descubrir las partes del mapa que no tengamos. Son unos telepropilares, se llaman, de luz. Solo es cuestión de abrirlos, nos dice que nos dan recompensas, que son cristales para subir las habilidades. Hay que cogerlos todos y volver de nuevo a donde está el pilar. Y nos dará la recompensa y nos abrirá y extenderá otra parte del mapa, la cual no teníamos descubierto. Están todos arriba, entonces tenemos que volar. Va a ser más alto. Creo que es este. Está este. Nos falta uno. Aquí está. Y reclamamos la recompensa. Y nos explora la otra parte del mapa que no teníamos.